Marlon Vázquez, subsecretario de Ciudadanía Cultural. De nuevo, el arte como un ejercicio transformador. En este caso, con la artista Lina Diosa, que nos hicimos una colaboración para crear este gran muro en este espacio tan hermoso para las y los niños de la ciudad. Y bueno, el arte como un gran ejercicio que nos permite construir sociedad, que nos permite transformar imaginarios. Y eso es lo que estamos haciendo y es lo que queremos impulsar en la ciudad. Pintarla toda, llenarla de colores y utilizar el arte precisamente como lo poderoso que es, como la capacidad que tiene de transformar y de crear contenidos.